Pues buenas tardes, bienvenidos a la TVDGD. Nos hubiera gustado que hubiera habido un poco de más gente, no sé si por la lluvia, la pereza. De todas formas, ya le decía yo a Miguel, al conferenciante, que a los chavales hemos intentado, hemos hecho llegar a la universidad también en la conferencia. Nosotros, desde mi punto de vista, creo que es muy interesante y va a ser muy interesante. Y solamente daros las gracias, dar las gracias a Miguel Martín Goel, ex catedrático de metalurgia y metalotecnia. Él pues tiene un currículum muy largo, un currículum profesional como ingeniero de proyecto de industria frigorífica Ramos Vizcaíno, jefe de laboratorio de Antero Salvande, profesor encargado de cátedra en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de San Sebastián, profesor titular de Física, catedrático de Metalotecnia y Materiales, cargo académico, ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz, presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la UCA, de la Universidad de Cádiz. Ha tenido muchos cargos de representación, presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de la Escuela Superior de Marina Civil, coordinador del primer encuentro, no sé, de la Junta. Junta Personal Docente e Investigador. De la Universidad de Andalucía. Bueno, presidente del Segundo Simposio de Enseñanzas Superiores, presidente del CESIF de la Universidad de Cádiz, presidente fundador de la Federación de Padres de Centros Públicos, FEDAPA, presidente fundador de la Confederación de Padres de Centros Públicos, Andalucía, CODAPA, miembro de la Junta Directiva de CEDAPA, miembro del Consejo Andaluz de Educación. Ha tenido muchas publicaciones también técnicas, análisis espectrográficos de aceros y aleaciones, la nueva ciencia de los materiales, comportamiento plástico en las aleaciones de aluminio. Ha hecho también investigaciones arqueológicas, embarcaciones liberales de baja alta, el astrolabio de Santa Catalina, y ha dado conferencias y comunicaciones. En fin, yo, como veis, nuestro conferenciante pues tiene un buen currículum, es un experto, y de nuevo reitero, darle las gracias por su ofrecimiento en venir al Ateneo dentro de nuestra segunda semana cultural. Le voy a dejar la palabra a mi compañero, amigo y presidente del Ateneo de Sanlúcar, que bueno, pues ha tenido también el honor también de además de presentarnos a Miguel y de tener la posibilidad de traerlo hoy aquí. Así que Manolo, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias estar aquí con vosotros. Esto ha sido entre vuestro querido presidente y cliente, y que me habló de Miguel, y directamente lo pusieron en contacto y me dijo que estuviera aquí con vosotros. Para mí siempre será un placer. Yo ya, después de haber hecho una presentación técnica de nuestro querido conferenciante, pues yo simplemente unas palabritas sobre él. Digo, la cultura nació como inquietud por el cambio de las sociedades a lo largo del tiempo. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. En definitiva, la cultura se entenderá como la formación de la mente. En esa extraordinaria aventura de encontrar nuevos horizontes del saber, dando rienda suelta a su incansable y exquisita curiosidad por descubrir nuevos caminos que nos lleven a conocer mejor nuestro pasado, traemos hoy aquí a don Miguel Martín, que en el poco tiempo que nos hemos conocido puedo asegurarles que, además de ser una persona entrañable, muy preparada intelectualmente, generosa con su experiencia, incansable investigador, tiene una fuerza vital interior que le atosiga y le lleva a dar lo mejor de sí mismo en todos los proyectos en los que se embarque, con el frenético objetivo de buscar respuestas claras y demostrables en el más puro ámbito científico. Esto sí, aceptando siempre las limitaciones técnicas y humanas del tiempo que le ha tocado vivir. Cuando hablaba con él sobre los posibles temas que podía darnos en nuestro Ateneo, ya él ha estado allí dos veces con nosotros, me habló de una serie de temas que implica que este hombre es un auténtico investigador, lo lleva dentro y trata siempre de encontrar cosas para poder transmitirlas. El hecho de estar vosotros aquí, nosotros aquí, y hoy estamos aquí conjuntos, ese es el objetivo de la cultura.
Pues él puede hablar de la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas y los luceros, días, meses, años y ciclos dentro de arqueoastronomía. La Vía Láctea y el Camino de Santiago, la observación del cielo estelar, el Camino de la Luz, la cartografía estelar, irreal y permanente, el ciclo de las estaciones, el movimiento de precesión, la precesión de los equinoccios, las representaciones estelares, el mecanismo de Antiquitera y el Mercado de Santa Catalina. Muchas gracias por estar aquí, un privilegio tenerte de nuevo con nosotros, porque esto ha sido un placer. Te dejamos. Muchas gracias a ambos. Yo les agradezco la oportunidad que tengo de expresarme y desde luego, bueno, esto es un poco perifollo. Yo soy sencillamente un ex profesor, he sido catedrático, estudié magisterio al final cuando mis niñas ya empezaban a ser mayores y sencillamente es una persona que me gusta enseñar. Y entonces he venido aquí a enseñar lo que yo sé y lo que sigo aprendiendo, porque sigo aprendiendo todos los días cosas. Entonces, voy a pasar a desarrollar el tema y a explicar un poco. ¿Se me oye bien desde aquí? ¿Se me oye bien así? ¿Se me oye bien aquí? Sí. Bueno, pues voy a explicar un poco cómo el tema que hoy desarrollo se llama El tiempo del hombre en la prehistoria reciente. ¿Por qué se llama así y cuál es su contenido? El tiempo del hombre se llama porque voy a hablar fundamentalmente del tiempo y del hombre. El hombre como individuo, el hombre genérico. Yo soy castellano y cuando hablo de hombre no pienso si son pantalones o faldas, como cuando hablo de mis alumnos no pienso si son mujeres o hombres. En Castilla siempre se piensa, cuando se habla de el hombre, las mujeres, las personas, no tienen sexo, es el conjunto de los seres humanos, es la colectividad. Pues yo voy a hablar del hombre en singular y del hombre en plural, es decir, los seres humanos. Entonces, sobre esto, primero se me ha ocurrido poner algo que acaba de aparecer hace 3 días en los periódicos de este país y en la televisión. Ha aparecido en la cueva de Auria, en el cañón de la Hermida, en Asturias, en la zona cantábrica, ha aparecido unas pinturas rupestres. Unas curiosas pinturas rupestres antiquísimas. Se calcula que tienen unos 28.000 años de antigüedad. Es decir, 26 años antes de Jesucristo. Y en esas pinturas aparecen unos extraños signos que son una serie de puntos. Bueno, pues esta serie de puntos yo he constatado, y lo podemos ver aquí, es un poco difícil porque trabajando con el ordenador y ampliando se puede ver mejor, pero si se pueden contar aquí los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y se sigue contando, aparecen, ya aquí es difícil, pero 28 o 30 puntos seguidos. 28 o 30 puntos seguidos que alguien hace 28.000 años manchó sus dedos en óxido de hierro, abundante en todos los sitios, y marcó esos puntos. Para mí, eso significa que estos hombres pusieron ahí un calendario lunar. 28 o 30 puntos corresponde a un calendario lunar. La luna tarda en hacer el ciclo completo exactamente 29 días y medio. O bastante exactamente. No es 29 días, 50,53, pero casi 29 días y medio. Pero solo se le ve, solo podemos ver la luna de día o de noche durante 28 días. 28 días que dividen 4 partes, es primer cuarto creciente, segundo cuarto creciente hasta la luna llena, cuarto menguante y segundo cuarto menguante. 4 semanas. 4 semanas que venimos llamando con nombres de astros. Domingo, Domus, el Señor, Sol. Lunes, Luna. Martes, el planeta Marte. Miércoles, el planeta Mercurio. Jueves, el planeta Júpiter. Saturno, Sábado. Es decir, que seguimos todavía utilizando nombres que están relacionados con astros, concretamente con los planetas, con lo que cuando yo era pequeño se llamaban los luceros, porque lucían más que las demás. Bueno, pues esto es un paréntesis que lo doy pues porque es un acontecimiento que acaba de pasar y los arqueólogos se preguntan qué significado tendrá eso. Bueno, mi traducción es que eso es un calendario lunar.
Vamos a ver. Opa, se ha corrido. Bien, si hablamos del individuo, cada uno de nosotros es un individuo, una persona, tiene una identidad y esa identidad está reflejada en una personalidad. Somos personas. De cualquiera que sea nuestro sexo, cualquiera que sea nuestra edad, somos personas. Y la personalidad viene reflejada en dos factores fundamentales. Uno es la persona física, la fotografía. Cuando la gente dice, lo conozco de vista. Ustedes ahora me están viendo a mí de vista y conocen mi apariencia física. ¿De cuál es el origen de mi apariencia física? La genética. Yo he heredado de mis padres unos genes que en principio me predisponen a tener pues unas ciertas propiedades. Seré más ancho, seré más alto, más bajo. Después las circunstancias de la vida, si estoy mejor alimentado, si hago más ejercicio, si tengo una salud, si me he cuidado más, pues me darán una apariencia física determinada. Cada uno de nosotros tiene una apariencia física, pero también tiene una apariencia espiritual, que forma parte de su personalidad. Y eso, la gente que te conoce dice, ah, pues fulano me cae bien, fulano no me cae bien, me cae antipático. Esto se ha generado evidentemente desde la genética, pero a través del aprendizaje. Cada uno de nosotros se va formando desde niño, y por eso el aprendizaje es fundamental. ¿Dónde aprende uno? El primer núcleo para aprender es la familia. Después es el entorno, los familiares, los amigos, los conocidos, la pandilla, y después es la escuela, la enseñanza. Todo eso va formando parte de la formación del espíritu de cada individuo, y luego su propia experiencia, la propia experiencia de cada uno. De manera que cuando uno es un individuo con una determinada intensidad y identidad y una personalidad, tiene una presencia y un aspecto físico que viene de su pasado, y un espíritu, una personalidad, una mente, una concepción que viene de su experiencia, de su aprendizaje y también de su origen. Eso somos los seres humanos. En general, hay que decir que los seres humanos, hay que reconocer que los seres humanos somos unos animales, igual que los demás animales, con unas particularidades que han hecho que somos la cadena de la vida humana. Tenemos ciertas cualidades mejores que otros animales y otras menores. Por ejemplo, no corremos como un caballo, ni volamos como un ave, ni podemos nadar como un pez. Pero sin embargo, hemos podido suplir nuestras debilidades en ese sentido gracias a nuestro conocimiento. Y el conocimiento es un conocimiento individual y un conocimiento social. Somos, por lo tanto, miembros de una sociedad. Y esta sociedad es la que nos guía y nos lleva. Este cuadro lo he puesto aquí porque es un cuadro que a mí me impresionó cuando era niño. Cuando yo tenía 9 años, yo fui por primera vez a París porque mi abuela era francesa, y fui al Museo del Louvre. Y cuando vi este cuadro, que es La parábola de los cielos, de Bruegel el Viejo, me impresionó de una manera extraordinaria. Es una serie de ciegos que van enganchados para poder caminar, agarrados a un ciego que es el primero y a otro que se cae. Es decir, eso es una representación simbólica de lo que es la humanidad. Nos enganchamos unos a otros, y si el primero se cae, todos acabarán cayéndose. Esto es una parábola que se puede aplicar a todo, y en fechas en las que estamos se puede aplicar, pues, por ejemplo, a la política. El político es el primero de la serie. Nos enganchamos a un político, le decimos que nos dirija, porque igual que ciegos, vamos caminando por el mundo y necesitamos unas personas que tomen la guía de ciertas disposiciones, que es lo que se llama la política social. El ser humano es un animal, pero un animal que tiene sus instintos muy desarrollados, y fundamentalmente el instinto de conservación, que lo tienen todos los animales. Y ese instinto de conservación nos ha hecho aprender cosas, pero además transmitirlas. Y tenemos una ventaja no solo sobre otros animales, sino sobre muchos otros homínidos que han existido sobre la Tierra. Hoy en día se habla de que hace ya 2 millones de años que había seres pensantes que tenemos que considerar familiares nuestros, homínidos. Cada uno de ellos con unas características que han ido evolucionando.
Y la última generación, nosotros, nos encontramos con que todos los demás han desaparecido. Los últimos en Europa eran los neandertales, que desaparecieron hace unos 35-40.000 años. No se sabe exactamente por qué. Unos dicen que sí fue porque no se pudieron adaptar a la climatología, o porque llegaron nuestra raza, los cromañones, con unas capacidades que yo creo que fundamentalmente eran capacidades verbales mayores. Nosotros tenemos, por encima del resto de los animales, una capacidad extraordinaria de comunicarnos. Ustedes me están oyendo ahora, y esa capacidad y la cantidad de información que yo les doy es muchísimo más que la que un perro puede dar a otro perro. Los perros se comunican, todos los animales se comunican, pero nosotros tenemos una capacidad verbal y una capacidad sonora para transmitir muchísimas cosas. Pero no solo eso. Desde la prehistoria, el hombre ha inventado otras formas de comunicar. La pintura. Las cuevas aparecen pinturas, aparecen animales. Y eso es un mensaje. Seguimos utilizando los cuadros y las pinturas para comunicar. Pero cada vez vamos encontrando nuevos medios. La radio, la televisión, ahora Internet. El ser humano fundamentalmente se desarrolla de una manera acelerada gracias a los medios de comunicación que se ha ido dotando. Y de este modo, la información que cada uno de nosotros adquiere y nuestra experiencia puede ser transmitida. Aquí, por ejemplo, yo estoy tratando de transmitir lo que yo he conocido desde niño y lo que forma parte de mi personalidad como docente, y trato de que ustedes perciban algunas cosas que yo he ido reflexionando. Eso contribuye, como muchas otras cosas, a que cada cual tenga sus propias ideas. Bueno, pues pasando de aquí, me pongo en la siguiente imagen. Esta imagen representa el cielo del mes de julio, es decir, del solsticio de verano. En este cielo podemos ver montones de puntos, estrellas, estrellas que se ven por aquí, y la Vía Láctea. En esta posición, en el mes de julio, a mediados de julio, aproximadamente hacia el 20, el 15, el 20, el 31 de julio, de junio, nos encontramos con un cielo, que tiene unas constelaciones que fueron originarias probablemente de Mesopotamia y que los griegos fueron completando y que hoy seguimos utilizando para hablar de la cartografía estelar. Hasta hace pocos años los marinos todavía utilizaban las estrellas para navegar. Un cronómetro y las estrellas, la luna y el sol, les servía para saber en qué posición de la Tierra estaba. Bueno, pues esta imagen a mí me surgió cuando yo tenía 9 años. Cuando yo tenía 9 años, tiempo casi del neolítico, porque España, estoy hablando de hace 68 años, yo vivía en Extremadura. En Extremadura, en casa de mis tíos, no había luz, no había agua corriente, el arroyo de la calle servía del aguabar y la gente madrugaba porque no había luz eléctrica. Madrugar entonces significaba levantarse a la madrugada, a la hora en que el sereno empezaba a cantar, eran las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche el sereno cantaba a la 1 de la madrugada, las 2 y sereno. Por eso se le llamaba el sereno. Las 3:30 lloviendo, el sereno por las noches daba el tiempo. Me estoy refiriendo a Extremadura, pero supongo que en Andalucía sería muy parecido hace 70 años. Bien, pues en esos tiempos me tocó a mí pasar durante 15 días en el campo durmiendo y viendo las estrellas. Y de ahí me quedó la afición a las estrellas. Yo, por ejemplo, aquí pues veía un cisne, y aquí veía un águila, y aquí veía una onda, algo que ahora ya no se utiliza, pero que entonces utilizaban muchísimo a los cabreros. Bien, pues eso para mí me marcó mi vida. Otra cosa importante es la luna. La luna por la noche es el astro que nos ilumina. A mí me encanta andar por la noche a oscuras. Yo con mis hijas he andado muchísimas veces, salía a pasearme por la noche, tanto en Chiclana, donde teníamos un terreno, como en el Pirineo, donde tenemos una cabaña en la montaña. Me encanta salir por la noche a oscuras y ver el cielo, ver las estrellas y ver la luna. La luna, ustedes saben que se dice que miente, porque esta luna, que parece que tiene una ley, no es decreciente, es creciente, está en el creciente. Bueno, pues a partir de este momento
El creciente este es más o menos un par de horas después de que el sol se haya puesto. Cuando la luna está en esta posición de creciente, han pasado dos o tres días después de que el sol, después de la luna nueva. Y esta es la posición de las primeras que podemos ver en la luna, porque la luna nueva no la podemos ver. Dentro de dos días, el día 20, hay un eclipse solar, porque la luna se encontrará precisamente delante del sol, y como la luna estará iluminada por la cara opuesta a la nuestra, no le veremos la luna. Pero no solamente el día 20 no podremos ver la luna, ni el 21 ni el 22, porque la luna saldrá justamente pegadita detrás del sol y detrás del sol. Es decir, que por la mañana amanecerá el día 21 y primero sale el sol y detrás pegada viene la luna. Y el día 23 también. Y solamente el día 24 veremos así la luna. Bueno, pues la luna ha servido a todos los pueblos de la Tierra como un calendario mensual. Seguimos todavía utilizando prácticamente meses de 30 días. El problema está en que la luna, las mensualidades de la luna, si multiplicamos 29 y medio, que son los días que tarda en hacer un ciclo completo la luna, por 12 meses, no nos llegan a los 365 días del año. Se quedan en 350 y entonces faltan unos días. En la forma de encajar eso desde tiempos antiquísimos ha sido un problema. Es decir, conjuntar el calendario nocturno de la luna con el calendario diurno del sol ha tenido distintas soluciones. Tuvo en la antigüedad algunos tipos de soluciones. En tiempos prehistóricos se encontraron también magníficas soluciones. Y hoy en día tenemos la solución del calendario gregoriano, que decimos que ahora ya los meses son unos de 30, otros de 31, otros de 28, y de vez en cuando hay que poner 29 para que se ajuste el calendario de la luna al calendario del sol. Ya no es exactamente nuestro calendario un calendario lunar, pero seguimos manteniendo las cuatro semanas lunares a lo largo del año. Bueno, pues es de esto es de lo que quiero hablar. Es decir, cómo el hombre, utilizando los astros, el sol, la luna y las estrellas, ha fabricado sus calendarios. Este calendario debe tener del orden de los 30.000 años. Es un calendario lunar, porque fíjense, si empiezan a contar, los dientes de estos son exactamente 29 dientes que hay aquí. Y aquí hay uno doble, hay un diente que está doble en la misma grieta. Yo entiendo, interpreto de la siguiente forma este calendario. No está puesto aquí, bueno, estará puesto en otro sitio. Es decir, yo interpreto que la luna nueva probablemente sea una de estos puntos y que la luna va creciendo, la luna llena coincide con los dos puntos más que están aquí sobre el mismo punto, es decir, donde es difícil saber, porque la luna llena nos dicen, mañana es luna llena, pero yo estoy seguro de que si ustedes miran el cielo, verán que la luna llena de un día y la luna del anterior y del siguiente prácticamente son llenas, no somos capaces de distinguirlo. ¿Sí? Lo mismo pasará con la luna nueva. La luna nueva, por ejemplo, del día 20 es exactamente a las 10 de la mañana. ¿Sí? Pero el día 19 y el día 21 la luna tampoco se verá porque está pegadita al sol. Bueno, pues esto es un primer calendario que tiene unos 30.000 años. Aparecen otros calendarios también en la prehistoria. Este está trazado en un hueso. Este calendario ya se ha visto que encaja también con varias semanas y conjuntos de meses. Todo esto es un poco, mira, quien hizo este trabajo está publicado, por eso pongo los nombres, si alguien se interesa por eso, basta que tome nota del nombre para ver en internet, si pone el calendario de Dolmi Restonice, pues encontrará en internet un trabajo grande de los investigadores que han llegado a la conclusión de que eso es un calendario y un ciclo lunar que da lugar a una serie de meses puntuales. Aquí tenemos la traducción de ese calendario con las distintas formas. Por la forma que está hecho la hendidura en el hueso, se supone, por ejemplo, que esto es una luna llena y esto es una luna que va decreciendo, aunque tiene forma de C, y va
hasta va cambiando los ciclos lunares a lo largo de todo el recorrido. Bueno, la explicación es larga, no me voy a meter en detalles, pero quiero decir que hay muchas. Aquí tenemos otro calendario lunar, el de Bodrogeresztúr, que es en Hungría, que también tiene del orden de los 15.000 años, y donde vemos que los días 28, 29 y 30, que son los días en que no podemos ver la luna, pues están aquí difuminados y que aparecen perfectamente los lóbulos de cada una de las lunas y las dos lunas llenas, el día 13 y el 14, que las pone como la parte superior. Son dos días que si uno lo hacemos a ojo, no podemos distinguir cuál de los dos días es la luna llena. Bueno, todo esto es para decir que la luna fue algo fundamental en los primeros calendarios ya hace 18, 20, 30 mil años. Este calendario, que data de 16.000 años, tiene aquí 243 puntos y además otros 122 en esto, total 365 puntos. ¿Es una casualidad? Pues la verdad es que la mayoría de la gente cree, la mayoría de los investigadores creen, es un calendario anual. Es un año. De hecho, hace 16.000 años ya sabían que el año tenía 365 días. ¿Y por qué lo han separado? Pues uno supone que esto era el periodo de verano, el periodo de caza, o el periodo de pesca, no se sabe, probablemente de caza porque es del interior de Europa, pero es en Siberia. Por lo tanto, no se sabe por qué, pero lo cierto es que aquí se pueden contar con toda precisión 365 puntos. Y es muy raro que una placa sea una casualidad. Bueno, pues ahora vamos a ver algo mucho más cercano. Ya no hablamos de miles de años, hablamos sencillamente de 5.000, 6.000 años, es decir, el neolítico. Cuando ya el hombre deja de ser cazador, cuando ya el clima cambia y la temperatura sube unos 6 o 7 grados y tienen ya un clima parecido al que tenemos ahora, los hielos van desapareciendo, solo quedan en las cumbres de las altas montañas, de los Pirineos y de los Alpes, y el hombre puede vivir en un sitio y hacer allí su vida quieta, sin necesidad de viajar continuamente, cambiando, emigrando continuamente en verano, en invierno, cazando donde puede. Aquí ya se quedan a vivir en un sitio y aquí tenemos ya algo mucho más cercano. Esto es Portugal. El Menhir dos Almendros. El Menhir es ya un reloj solar. El primer reloj solar que existió fue el hombre, el propio hombre. Si nosotros observamos, y cada vez observamos menos, ellos observaban mucho más que nosotros. Nosotros aprendemos tantas cosas que las damos por sabidas, pero hay muchas cosas que ignoramos. Los primeros hombres se daban cuenta cuando se quedaron a vivir en un cierto lugar, que a lo largo del año su sombra cambiaba, que en verano su sombra se hacía pequeñita, y que en verano, a mediodía, su sombra era grande, que en verano el sol salía por allí, y que a medida que iban pasando los días, venía el invierno y el sol salía cada vez en otra dirección y se ocultaba y el sol subía menos y en cambio la luna subía más. Todas estas cosas que nosotros ahora muchísima gente ignora o por lo menos no aprecia, el hombre prehistórico claro que lo sabía, porque todas las noches se levantaba a medianoche, tenía que vivir con la luz del sol y si tenía que ir a cazar, tenía que ir a pescar, lo hacía de madrugada. Yo cuando les cuento que yo he vivido en el Neolítico, es que en casa de mi tío uno al alborear salía, pero el sereno a las 12 de la noche empezaba a cantar la madrugada, porque había que madrugar para ir al monte a cazar el cazador, y había que ir al monte a cuidar, a llevar las cabras, y el cabrero salía del pueblo y iba cantando cabrero y recogía las cabras del pueblo, para que a primera hora de la mañana las cabras estuvieran en el monte comiendo. Nosotros ahora, con la luz artificial, hemos cambiado completamente la vida. Vivimos de noche, nos quedamos a ver la televisión hasta las 12 de la noche, y mucha gente no ve salir el sol nunca. Pero hace 50, hace 100 años, la gente madrugaba, y madrugaba porque tenía que vivir con la luz del día. Bueno, pues, el Menhir es un reloj solar. Según su sombra de al amanecer, o según la longitud de su sombra, el hombre era capaz de saber si estaba acercándose el verano o acercándose el invierno, si estaba en el solsticio o en el equinoccio.
que eran los puntos en los que la sombra era la más pequeña o la más corta, donde el sol salía más al norte o más al sur. Y el norte y el sur lo sabía muy fácil, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía eso, los 8 años, y vi por primera vez el cielo, por la noche me acosté y las estrellas estaban aquí, y al cabo de un rato las estrellas se iban moviendo, y por la mañana a la madrugada las estrellas esas habían desaparecido y había otras. Y igual que tienen en esa fotografía, todas las estrellas giran alrededor de un punto que es lo que consideramos la estrella polar. Yo en mi casa, que vivo en Puerto de Santa María, cuando salgo a la terraza, hay un punto en que si me pongo en una esquina de mi terraza, la antena de televisión señala exactamente la estrella polar. Siempre la veo allí. Perfectamente. Y sin embargo, cada noche las estrellas cambian. Otra de las cosas que ya no podemos contemplar son las estrellas porque la luz de las ciudades no nos dejan ver las estrellas. Pero quienes tenemos afición por ver las estrellas, nos buscamos sitios en la montaña o sitios o pueblos oscuros donde todavía podemos apreciar las estrellas. Bueno, pues el menhir, este menhir que es enorme, es un menhir, yo no sé, tiene 7 o 8 metros de altura, está en Portugal, en Los Almendros, y es realmente uno de los primeros relojes solares. Cerca de él está el Cromlech Los Almendros, que es un círculo de piedras y que está orientado desde este Cromlech, que está en una colina, no sé si a 1,5 o 2 kilómetros o 2 kilómetros del Cromlech, exactamente es el este. Es decir, es la línea por donde sale el sol en estas fechas. El día 21, puesto aquí, en este Cromlech, habían crecido árboles, desgraciadamente, pero antes no lo sabía, y desde aquí se veía ese Cromlech, ese menhir, Los Almendros, y exactamente desde aquí, detrás del menhir, salía el sol en las fechas del equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. Luego, todo esto son realmente relojes astronómicos del hombre de hace pues 5 o 6 mil años de antigüedad, o hasta más, 7 mil. Esto es como se supone que era Stonehenge en Inglaterra, el círculo famoso que primero debió ser de estacas, porque se ha visto que hay restos de puntos donde se clavaron estacas y se hizo, y esto es lo que ahora estamos viendo en todas las, en fin, en muchísimos reportajes, donde hacen fiestas y cosas de esas, pues tratando de evocar los celtas. Esto no es celta, es mucho anterior a los celtas. Esto tiene 1000 años antes que las pirámides de Egipto y viene a demostrar que en la costa atlántica europea, y cuando hablo de la costa atlántica hablo desde Noruega hasta Cádiz, la cultura que existía hace 7000 años era tan avanzada como la más avanzada de Egipto. 1500 años antes de que en Egipto se hicieran pirámides, aquí se construyeron cosas como estas, o como el dolmen de Alberite. Yo no sé si ustedes conocen el dolmen de Alberite. El dolmen de Alberite está muy cerca de aquí, está en Alberite, y es un dolmen que está orientado hacia la salida del sol. Curiosamente, no exactamente a 90 grados, a 70, porque el sol en el equinoccio sale a 90 grados, pero como hay unas montañas, pues se ve con cierto retraso, pero está orientado a la salida del sol, en el solsticio. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, esta es la explicación que se da sobre el Stonehenge y que se dice que si entre tal piedra y tal piedra es la salida de la luna en verano, en otra es la salida del sol. Esto ya se han buscado muchas explicaciones, es muy largo, está todo editado en internet y la verdad es que hoy pues muchas cosas se pueden aprender en internet, en este tipo de divulgación. Yo no me voy a extender aquí porque además no es un trabajo mío y por consiguiente, pues, ¿qué ha pasado? No sé qué me ha pasado. He tocado algo que no debía haber tocado. Pulse fuera. A ver. ¿Dónde voy yo aquí? ¿Dónde voy yo a quitar esto? No sé cómo quitarlo. He tocado algo que sea. Vamos a ver. No puedo, no veo dónde está. Es que no veo el. ¿Y dónde está? Habría que tocar a esta posición, pero se
ha ido. Ahora. Vamos a ver. Es que no veo dónde estoy mirando aquí, exactamente. No, pulsas fuera. Fuera. Pulsas. Pero fuera de. Bueno, de esta vamos a ver. Siguiente anterior, diapositiva. No. Esta diapositiva, modificar. Pantalla completa. No. Fin de la presentación, no. Pues no sé, no sé qué he hecho yo aquí. Ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a decir. Esto es. Bueno. Esto ya es mucho más moderno. Esto es en Suecia, en las costas del norte del Atlántico, aparecen unos grabados en roca, unos petroglifos, donde aparecen barcos, aparecen escenas y aparece una figura humana que tiene, curiosamente, pues lo que aquí vemos, un calendario también, pero un calendario donde vemos 2, 4, 6, 7, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y un día más para completar el mes, porque así tenemos 28 días, que sería el ciclo lunar. Es un ejemplo de un calendario lunar mucho más moderno, este tendrá unos 4.000 años de antigüedad, es decir, al comienzo de la edad de bronce. Bueno, pues esto, otro calendario, y este es muy interesante, es el calendario de Nebra. En Nebra, en esta zona, esto es Europa, ven ustedes, esto es Inglaterra, y aquí tenemos Grecia. Esta era la ruta del bronce. En los pueblos de Micenas, de Grecia, traían materiales, fundamentalmente el estaño, que escaseaba, el cobre abunda por toda el Mediterráneo, hay Wizard aquí se obtenía cobre, en muchos sitios hay cobre, en Grecia también, en Turquía también, pero sin embargo el estaño era un material muy, muy escaso y lo traían de Inglaterra y pasaban por esta zona. El estaño con el cobre se obtiene el bronce. En la edad de bronce, hace unos 4.000 años, era fundamental como elemento novedoso y lo último en construcción de herramientas y sobre todo de objetos de lujo, porque se utilizaba como hoy se puede utilizar el oro. Bueno, pues en esta zona ha aparecido aquí un curioso calendario que es este. Este calendario, que se llama el disco de Nebra, el calendario de Nebra, tiene unos 30 centímetros de diámetro. Es de bronce, pesa varios kilos y tiene unas incrustaciones de oro. Está claro que esto es, unos dicen que puede ser la luna llena o un sol. Y esto claramente es una luna, eso son estrellas. Aquí hay un disco y aquí hay otro que se ha perdido, ese desapareció, pero que se ve en las huellas, se ha comprobado perfectamente que había otro igual que este. Bueno, pues esto, este ángulo con respecto al centro mide exactamente 82,7 grados. Una cosa curiosa, ¿qué pinta este ángulo aquí y este ángulo aquí, 82,7 grados en un disco? Bueno, pues a alguien se le ocurrió pensar precisamente el ángulo que forma el sol entre la salida del sol o la puesta del sol en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. En ese lugar exactamente el ángulo que forma el sol entre el verano y el invierno es de 82,7 grados. Quiere decir que si esto se orienta en esta dirección al norte, si el norte se pone hacia allá, es decir, si uno sabe por dónde está la estrella polar, pone el disco de esa manera y ya, de acuerdo con esta dirección, el sol en verano saldrá por aquí, en el equinoccio saldrá por aquí y en el solsticio de invierno saldrá por aquí. Es un calendario, puesto en el suelo, sirve de calendario. Pero van ustedes a ver más calendario. Algunos de ellos están aquí en el Museo de Jerez también, son muy curiosos. ¿Ven? Esta es un poco la representación. Puesto el norte aquí, el sur aquí. Este ángulo es exactamente 82,7. Aquí pone 82, pero hoy se ha visto que es 82,7, que se aproxima todavía más. Si tomamos en vez de este punto este, se aproxima todavía más
al ángulo que forma la salida del sol en ese lugar, en Nebra. Esto se supone, esto se ha visto que se añadió posteriormente. Se supone que es una nave y que significa el paso del tiempo, la navegación del tiempo. Es un... Bueno, este calendario es posterior. Este calendario fue fabricado hace 2050 años. Pero se sabe que es muy anterior lo que está grabado. ¿Por qué? Pues miren, porque está escrito con letras romanas. Está escrito en grafía romana, pero las palabras son celtas. Son palabras celtas. Los nombres que aparecen aquí son galos, si queremos, pues los galos y los celtas es lo mismo. Es decir, que los pueblos galos, los pueblos celtas, todo esto son nombres de días y de fechas. Y esto es un calendario. Estos son orificios donde se ponían tacos de madera para poder ir controlando el paso del tiempo. Este calendario, que está en el Museo de Lyon, de él quedan solamente una tercera parte. Queda una tercera parte. Es decir, este es el calendario de la reconstrucción, los trozos que quedan son estos, pero a través de lo que hay se ha podido entender lo que falta y comprenderlo. Es un calendario que mezcla los calendarios solar y el calendario lunar. Ellos empezaban el calendario en el cuarto creciente, por una sencilla razón, porque la luna se ve perfectamente cuando es media luna. Ese punto sí que es fácil ver. Es imposible empezar un calendario en la luna nueva, porque la luna nueva no se ve, y encima tenemos dos días en que no se va a ver, o tres. En cambio, si empezamos en el cuarto creciente, entonces sí que es fácil verlo. Los calendarios celtas empiezan en el cuarto creciente, pero no solo en el celta. Luego se ha comprobado que muchos otros pueblos han empezado sus calendarios lunares en el cuarto creciente. Y después las fechas van continuando. Estos calendarios tienen unos 29 días y otros 30 días. Pero aun poniendo 29 y 30 días, decíamos que faltan días para el año. Pues entonces ellos cada 3 años añadían un mes más. Y ahí aparece el mes, cada 3 años aparece un cuarto año con un mes más para volver a coincidir el calendario solar, es decir, para que los solsticios vuelvan a caer en las mismas fechas. Y como además hay una pequeña desviación también, cada 30 años le añadían algún día para ajustar, igual que nosotros hacemos ahora con los 29 de febrero, pues exactamente igual hacían ellos en esas circunstancias. Luego el calendario, ven, aquí se aprecia las fechas escritas en números romanos. Los nombres, en cambio, ven ustedes, Atenous, son nombres celtas, y aquí se clavaba el palito que iba sirviendo a este calendario. Bueno, pues el hombre ha vivido siempre con calendarios. Pero cuando llega la cultura de Oriente, cuando llegan los fenicios, luego los griegos y los romanos, ellos tenían sus propios calendarios mucho más sofisticados. Eran simbolizados en las estrellas, en constelaciones, y a cada constelación le dan un nombre. Y además, curiosamente, cada constelación representa, viene representada por un mito: la constelación de Leo, la constelación de Piscis, la constelación de Taurus, la de Aries. Pero cada constelación no representa las estrellas que vemos, sino precisamente las que no vemos. Para que la gente no pudiera tener demasiados conocimientos, para que los conocimientos astronómicos quedaran entre determinadas personas, resulta que ellos no decían esta noche se ve esta constelación, sino que esta noche el sol está encima de esa constelación. Y claro, si de día el sol está encima de una constelación, esa constelación no la podemos ver. Por ejemplo, este mes es el mes de marzo, en el equinoccio, de acuerdo con el calendario griego, estaríamos en Piscis. Estaríamos en este mes, el mes Piscis. Pues si ustedes salen por la noche y pueden ver el cielo, no podrán ver el Piscis. Piscis lo tendrán que ver el 21 de septiembre, justamente 6 meses después o 6 meses antes. Entonces es cuando sí se ve Piscis.
porque Piscis estará en la parte opuesta al Sol. Pero ahora Piscis está debajo del Sol y no lo podemos ver. Es decir, que el calendario también ha servido para manejar la cultura de los pueblos, para manejar a los pueblos. Bueno, pues aquí tenemos algo fabuloso. Esto, si ustedes no lo conocen, yo les diría que se interesaran sobre el mecanismo de Antifítera. Este mecanismo es un mecanismo de relojería, un auténtico reloj cronómetro tan bueno como este que tengo yo, que también da la luna, la posición de la luna, los meses, los días de la semana y la luna. Pues ese calendario también lo daba. Ese calendario fue descubierto hace ya unos años en la zona de Antifítera, una isla que está al sur de Grecia, y se ha estado estudiando con muchas universidades, porque era un bloque de bronce, de una serie de pegado. Se ha estado estudiando con procedimientos modernísimos, haciendo radiografías, por así decirlo, de las piezas. Se ha descubierto que tiene 42 engranajes, que tiene grabados dentro cómo se maneja en griego, y que puede dar con precisión, pues eso, los eclipses, las fechas, los meses, los años. Esto es algo fabuloso. Esto es tan fabuloso que cuando se descubrió nadie se creía que podía ser. Nadie pensaba que hace 2000 años, realmente tiene más de 2000, se ha visto que tiene 2200 años, nadie podía pensar que entonces los hombres podían hacer un mecanismo tan perfecto como los mecanismos de relojería que se hacen hoy en día en Suiza, por ejemplo. Estos mecanismos, se han hecho reproducciones, esta es una reproducción moderna hecha de ese mecanismo, que reproduce todo lo que ese mecanismo podía dar. Esto es fabuloso. Esto es ya, pues, prácticamente 2200 años, es la época de Jesucristo, para centrarlo. Bueno, pues esto es lo que hay. Aquí en Andalucía también tenemos cosas curiosas. Por ejemplo, este es el dolmen de Alberite. Y este dolmen tiene una cámara y que se puede visitar, muy curioso. Tiene una cámara y tiene un pasillo, y la salida del pasillo da precisamente en dirección a la salida del sol en el solsticio. Esto, es, como ven, es el mapa del Mediterráneo, y el Mediterráneo tiene una latitud media de unos 40 grados norte, 36, 38, 40, 42. Cádiz está aproximadamente nosotros a 36 grados de latitud norte. Con 36 grados de latitud norte, los ángulos de la salida del sol son de 30 grados al norte y 30 grados al sur con respecto al este. Es decir, que en verano el sol sale a 60 grados con respecto al norte, y en invierno el sol sale a 120 grados con respecto al norte. 30 grados de desviación al norte y 30 grados de desviación al sur con respecto al este es el ángulo de los solsticios de verano e invierno en esta zona, Cádiz, el puerto de Santa María, Jerez. Bueno, pues se han descubierto, por ejemplo, en Levante, en la zona de Tarragona, una serie de agujeros hechos en la roca, donde si ponemos unos palos se puede ver exactamente como en Stonehenge la salida, la puesta, es un calendario solar. Y esto es una representación de lo que les acabo de decir. Nosotros estamos a una latitud de 36,5 grados norte y a 6,25 grados oeste. En nuestra posición, que es prácticamente la posición de Jerez, el sol sale en verano en esta posición a 60 grados al norte y se pone en esta otra, a 60 grados por el otro lado. El sol sube de tal manera que nuestra sombra es pequeñita, es decir, que si nosotros tenemos esta altura, nuestra sombra es pequeñita. Eso es, fíjense, hasta en nuestro lenguaje seguimos diciendo algo que nos sorprende, nos asombra. Cuando decimos que algo nos asombra, estamos diciendo algo que no tiene sombra. Algo que no tiene sombra nos asombra. Bueno, pues es que en verano casi a mediodía nos quedamos sin sombra. Y eso es asombroso. El hombre se ha asombrado de esas cosas. El hombre que observa se asombra y aprende. Y esto es lo que hacían estas personas. Bueno, pues yo aquí les he puesto
Esto se llama un oculado, se denomina, y este es del Museo Arqueológico de Almería. Pero aquí en el Museo del Puerto tienen ustedes unos magníficos oculados. Estos oculados son unas colinas que son auténticas relojes solares. Si ese reloj, si ese oculado se pone mirando hacia el este, un ojo mira hacia aquí y otro hacia aquí, porque si desde arriba se mira el ángulo que hacen estos dos ojos, es exactamente 60 grados. Estos dos ojos, si ustedes miden esta distancia desde aquí hasta aquí, el diámetro de la columna y la distancia entre ojos, la distancia entre ojos es exactamente la mitad de la columna. Es decir, que esto es un hexágono, estos son 60 grados, y yo mantengo que los oculados que aparecen en todos los museos de la zona mediterránea representan un reloj solar donde el ojo izquierdo mide el punto donde sale el sol en el solsticio de verano y el punto izquierdo donde sale el sol en el solsticio de invierno. Esto los arqueólogos me dicen que es discutible, pero yo estoy convencido de que es así. Si no, no tiene sentido que nadie tenga una columna aislada con una figura que encaja también en esa interpretación. Bueno, pues todo lo que yo les digo son interpretaciones que tienen su lógica, que tienen su razonamiento y que nos hacen ver que el hombre prehistórico, nuestros antepasados, eran hombres muy observadores, muy inteligentes y que sabían muchas cosas, pero tenían menos información que nosotros, tenían menos documentación, pero eran hombres muy inteligentes y muy reflexivos. Y con esto termino. Les agradezco que me hayan escuchado el rollo. Sé que es un poco aburrido, que es un poco largo, pero en fin, el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer aquí al conferenciante? Una curiosidad, me llamo Joaquín. En el calendario griego, las constelaciones, tanto de Piscis, Leo, no coinciden con el número que aparecía. Ese número 4 que apareció en Piscis, ¿ese número qué? ¿El número de la hora o el número de mes? ¿Cuál? ¿En el reloj? En el reloj, sí, en el reloj. No, ese es un reloj austríaco, es muy bonito, lo saqué, sí. Porque me es bonito, sencillamente porque yo los signos del zodiaco no me los sé. Y entonces en ese reloj ponía los signos del zodiaco como un adorno. Es un reloj con las letras romanas, sí. Y no es por coincidencia, sí, es por puro adorno. Tengo fotografías de algunas iglesias en Austria que tienen auténticos mecanismos de relojería impresionantes. Globos grandes que dan el movimiento celeste con las estrellas, con las horas y con los signos del zodiaco, y que es realmente extraordinario. Pero vamos, es sencillamente por recordar un poco el tránsito entre la observación directa que hacía el hombre y que veía las estrellas, y cuando llegan ya los fenicios y los griegos, lo que hacen es ponen una astronomía más difícil de interpretar para que el populacho no domine esas ciencias. Eso pasa en casi todas las profesiones. Y que casi todas las profesiones empiezan a utilizar un lenguaje que procuran que no esté al alcance de todos. Y si no, piensen ustedes, por ejemplo, cuando leen un texto de derecho o de medicina. La verdad es que lo primero que hay que aprender cuando uno quiere ser abogado es el lenguaje, que es lo que se aprende en la universidad. El lenguaje de cada ciencia tiene un lenguaje que para algunos pues, puede ser desconocido. Si uno ve, realmente yo lo digo muchas veces a mis alumnos cuando les hablaba, decía, los que venís a la universidad, venís a aprender a leer sobre un tema. El que estudie derecho, a leer derecho, el que estudie ingeniería, a leer libros de ingeniería. Pero realmente la profesión se aprende con la experiencia. En la universidad se saca medios para entender, medios para comprender, para interpretar, pero la experiencia se obtiene en el trabajo. Uno le puede dar un libro con todas las fórmulas de electricidad y no saber resolverlo si no las entiende las fórmulas. Esas fórmulas se estudian en la universidad, pero luego resulta que la verdad, en la realidad, hay que trasladarlo, y tampoco por haber tenido un título universitario una persona sabe de ciencias. Si no lo ha practicado, sabe poco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Almería en qué provincia está? ¿Cuál? Villamartín. ¿En Villamartín?
El dolmen de Alberite, el dolmen de Alberite está lo hemos visitado nosotros en el Ateneo. Es curioso de verlo. Hay un sitio que yo les recomendaría que intentasen ir, es Laja Alta. Laja Alta es un abrigo que está cerca de Jimena de la Frontera. Para poderlo ver realmente hay que hacer noche en Jimena, que es lo que yo he hecho muchas veces. Ese es un abrigo que yo estuve estudiando hace ya años y es un abrigo que contiene una serie de pinturas rupestres de barcos, tiene 8 barcos que son del tiempo de los fenicios, pero no son barcos fenicios. Yo mantengo que son barcos que fueron construidos aquí porque eran barcos de pesca, eran barcos que se dedicaban no al transporte de joyas se dedicaban al transporte de aceite, al transporte de pescado, al transporte de productos en las costas del Estrecho de Gibraltar. Y sobre eso, si ustedes quieren, yo también les doy otra conferencia sobre las pinturas de... que eso quizás sea más bonito porque hay más colorido. Son pinturas coloreadas que además pasa una cosa, si uno va a la cueva y no ha visto esas pinturas contrastadas, pues casi no se entera, porque las pinturas tienen colores ya muy, muy desvaídos. Yo lo que hice fue, estuve estudiando aquellas pinturas, hice fotografías y luego la fotografía digital permite en laboratorio aumentar los contrastes. Y si una cosa es roja y otra cosa es marrón, conseguir que aquello resalte mucho más. Y aparecen detalles que no eran conocidos. Por ejemplo, que entre dos barcos hay una red. O otra cosa curiosa de la Jalta, que puesto en la puerta de la Jalta hay una roca y al fondo hay una montaña en la provincia de Málaga. Esa montaña está exactamente en el equinoccio. Es decir, que desde allí se podía observar el paso del verano al invierno y precisamente el punto equinoccial, con toda precisión, está en el monte de los Reales de Málaga. La montaña de la cumbre de los Reales está justamente a 90 grados norte con respecto a la Jalta. Y además dentro de la Jalta hay pintado un cuadrante de 60 grados. Y 60 grados que da el ángulo de solsticio de verano, solsticio de invierno, está pintado en negro en una parte alta que nadie se había fijado, está pintado en carbón. Yo no sé quién lo pintó, no sé si alguien lo ha pintado posteriormente, pero eso está pintado ahí en un sitio perdido en el abrigo. Antes de comenzar, comentaste que iba a apagar la luz. Ah, se me ha olvidado. Era precisamente al principio. Quería hacer una reflexión sobre el hecho de que era sencillamente para hacer ver que somos como un ciego en un túnel de noche y que para seguir avanzando tenemos que recordar. La idea que se me ha pasado, y me lío muchas veces, era al principio apagar la luz y preguntarles a ustedes, ¿serían ustedes capaces de salir a la calle en plena oscuridad? Porque si no tienen memoria, no serían capaces. Si no recuerdan que hay una puerta, que hay unas escaleras, que hay una dirección, en la plena oscuridad, es decir, sin recordar el pasado, no hubieran podido salir, hubieran dado golpes por todos lados. Si pueden salir es porque tienen memoria. Es decir, la memoria somos nosotros. Si perdemos la memoria, lo hemos perdido todo. Es más, el tiempo pasado es el que nos permite plantear el futuro. Por eso, cuantas más experiencias tengamos y más conocimientos, más seguros avanzamos. Por eso yo siempre digo, a nuestros hijos hay que enseñarles, tienen que aprender, tienen que viajar, tienen que conocer. Porque eso les dará seguridad en la vida para elegir. Sabrán elegir el mejor camino y no irán como los ciegos agarrados al primero de la fila que les llevará a veces al precipicio. La vida es así, los seres humanos somos un poco especiales. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Nadie, ¿no? Bueno, pues yo quería, en fin, agradecerle a Miguel por su conferencia y por su asistencia y por su colaboración con el Ateneo. Y dejarle un detalle del Ateneo también. Centro por aquí. Muchísimas gracias. En nombre de la Ateneo. Una cosa preciosa. Para que lo tenga. Precioso. Precioso.
efectivamente. Esto es una litografía. Esto es una litografía que tenemos, ¿eh?, de la puerta de la mezquita de Jerez, en el que le agradecemos pues, bueno, pues su conferencia en el día de hoy en el Ateneo de Jerez. Simplemente darle las gracias, ¿eh?, y bienvenido al Ateneo de Jerez. Creo que a más de uno estaría dispuesto a ir a Laja Alta. Me encantaría dar una conferencia y organizar una excursión a Laja. Eso es. Es que además Miguel tiene una ventaja, que es montañero también. Y le gusta, y le va la marcha, y además, bueno, nos puede ilustrar, ¿no? Bien, simplemente seguimos la Semana Cultural. Mañana tenemos una conferencia, mañana tenemos un concierto de piano de Victoria Guerrero, es la hija de una ateneísta de la Camerata, concierto de piano, en la sala 11 a las 7:30 de la tarde, mañana. El viernes tenemos una conferencia sobre Alta Regia, que la dará el Centro de Estudios Históricos Jerezano, miembro del Centro de Estudios Históricos. Y el sábado cerramos la Semana Cultural con el concierto de nuestra Camerata en la Sala Compañía. Todas las actividades son libres y gratuitas hasta completar el aforo. Así que muchas gracias por todo.